El presidente del Poder Judicial pudo conversar con los medios de comunicación, donde hizo un anuncio importante. Llamó a la calma a la población peruana en medio de esta semana que se acerca para nuestro país con el desarrollo de la Convención de APEC. Entre otros temas, también respondió a los periodistas locales que acudieron a esta puesta en marcha de modernas salas de juzgamiento en el penal de Maynas. Vamos a escucharlo. Invocamos la calma porque vienen los gobernantes de las principales economías. Esto no significa que cuando hablo de la calma signifique que esté todo bien, significa que no podemos dar una imagen de un país violentista frente a estas personas. Ahora, que por supuesto ellos lo saben porque están mejor enterados, pero imagínense qué sería, pues, violencia, enfrentamientos en pleno APEC. Creo que eso no debería suceder, y si hubiera algún tipo de reclamos, debería ser pacífico. Definitivamente estoy en contra de cualquier acto de violencia contra las personas que vienen a APEC o en las zonas, ¿no?, que se va a realizar esto. Invoca la calma entonces a la población, presidente. Definitivamente, los peruanos tienen todo el derecho de poder, pues, protestar, pero creo que el momento es un poco inoportuno en la medida en que si vamos a ir a protestar frente a estos gobernantes extranjeros, pueden producirse choques que no se verían bien, ¿no? Eso no quita, y por si acaso, de ninguna manera de legitima que los peruanos se sientan incómodos, que quieran protestar, que se sientan molestos por el tema de la inseguridad.